esto es un campeonato de España y cualquier selección te puede poner las cosas muy difíciles, y sabemos que tanto Aragón como Galicia son unas grandes selecciones, pero nosotras hemos trabajado mucho desde el principio y tenemos mucha ilusión y vamos a ir a por todas. El año pasado llegamos a la fase final en un partido duro contra Cataluña y no conseguimos pasar a la final, pero este año estoy segura de que con el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora vamos a seguir así y lo vamos a sacar sí o sí. Pues sí, como bien dices, 3 meses, parecía que quedaba muy lejos, pero estamos ahí ya y tenemos todos los ingredientes. Tenemos una buena selección, se ha realizado una buena programación y un buen trabajo por parte de todos los componentes del cuerpo técnico, personal de la federación, jugadoras, y el ingrediente estrella, que es que jugamos en casa, somos anfitriones y queremos dar la mejor de la versión del fútbol femenino valenciano en Llíria a partir del sábado. Cada año es más difícil, más complicado, las federaciones van creciendo, el fútbol femenino todavía más si cabe, y cada año se complica más, con lo cual el objetivo de conseguir los 6 puntos es algo que está muy caro y que sería muy muy valioso para nuestra selección y para cualquier otra. Nos dejaría en buena posición en la parrilla de salida de cara a afrontar una segunda fase.